Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Damos comienzo a esto que llamamos Mística Deportiva, programa número 18 por la pantalla de Canal 7 Formosa Argentina. Aquí con todo el deporte local, nacional e internacional y por supuesto todo lo que ha pasado en la jornada del fin de semana vamos a tener en esta media hora de deportes en la pantalla de Canal 7. Como siempre, quien les habla, Carlos Gilbert, acompañado ahí en la coordinación técnica por Miguel Monzón y bueno, diseño gráfico para Cristian Díaz, bueno, todo el equipo de Mística Deportiva. Hoy vamos a tener un programa justamente de la pelota redonda. Vamos a recorrer muchas cosas como el baúl de los recuerdos. Vamos a tener también qué pasó en el fútbol de la región porque hubo una gran reunión que justamente estuvo la presencia de Formosa. También vamos a hablar de lo que es la sección de formoseños por el mundo. Hoy tenemos a un entrenador también que va a hablar con nosotros y supuestamente también va a definir cómo está pasando justamente en el exterior esta pandemia. Vamos a tener muchas cosas, pero ¿qué les parece si vamos a los títulos de la jornada? La jornada, si vamos a arrancar como siempre con esto que llamamos efemérides futboleras. Había mucho para elegir hoy, un 30 de junio, y nos quedamos con una victoria por penales de la selección argentina justamente ante su clásico rival, Inglaterra, que ya venía también de jugar en el Mundial 1986, donde la Argentina eliminó con los dos goles de Maradona, uno con la mano y el otro el gol increíble, bueno, de otro planeta, justamente en Inglaterra, pero vamos a retrotraernos a 22 años pasado esto, donde Argentina igualaba 2-2 en el tiempo reglamentario con la selección de Inglaterra y en los penales ganaba con una gran actuación de Carlos Roa. Vamos a las imágenes. Tranquilidad, la alegría, los jugadores ya dentro de la cancha esperando su turno para la cuarta batalla mundialista entre argentinos e ingleses. Dos victorias, 62 y 66 para los británicos. Inolvidable recuerdo del 86, 2-1 Argentina en México. La primera llegada, Michael Owen, la enorme figura que tuvo el partido. La primera de Argentina, penal, supuestamente. Hubo infracción de David Seaman contra Diego Simeone. En realidad, el árbitro empieza a jugar un partido nefasto en su actuación personal. Estuvo muy flojo el danés Kim Nielsen. No estuvo tan flojo Batistuta, que acertó en el arco de David Seaman y le dedicó el gol a su hijo Joaquín, que ayer cumplió exactamente un día de vida. Nació en Florencia el 29 de junio de 1998, y su papá, el día después, le hizo el primer gol a Inglaterra en la Copa del Mundo. Scholes, Michael Owen, Ayala no lo toca, pero el chico es tan rápido como astuto. Busca el césped y el árbitro cree que fue falta del defensor argentino. Penal y empate de Alan Shearer en el minuto 10, imprimiéndole
el sentido de dramático que el partido iba a tener a la hora de la definición. Primer gol que encaja la selección argentina en la Copa del Mundo. Fin para un invicto de 280 minutos, el más prolongado en lo que va del Mundial. Owen es el Pelé británico y lo demuestra en la jugada magistral que culmina con el segundo gol inglés en el minuto 15. Este chico va a hacer historia, pero ha escrito las primeras páginas en Francia 98 y esas serán las que permanecerán para siempre en la memoria de los aficionados al fútbol. Pelotazo de Paulins a la salida de un tiro libre. Argentina no encontraba la pelota, no encontraba el rumbo futbolístico, no encontraba la manera de detener a Owen. Paul Scholes le gana la espalda una vez más en el partido a Chamot y se pierde el 3-1. Argentina no era nada hasta que Ortega frotó la lámpara y se despertó el conjunto de Pasarela. Media vuelta de Bati a la tribuna de los ingleses. Zanetti, el Piojo López, gana la posición con el cuerpo, saca el centro muy débil a las manos de la Foca Siman. Y el empate, minuto 45, Verón, Zanetti, golazo. Jugada preparada. Pizarrón de acá a Londres. La bronca del guardavalla británico, acompañado por una bandera desde una de las plateas del estadio que decía escalada siempre con Zanetti. El Pupi se anotó también en la lista de goleadores argentinos de este campeonato mundial, junto a Batistuta, Ortega y Mauricio Pineda. Al descanso de un primer tiempo, como no ha habido otro en lo que va del campeonato mundial. En el segundo, la jugada que pudo haber cambiado el rumbo del juego. Falta de Simeone sobre David Beckham y el chico Spice, que levanta su botín para pegarle al capitán argentino y ganarse la expulsión. Quedó ridiculizado ante la concurrencia y debió abandonar el campo a falta de 44 minutos para que terminen los 90 reglamentarios. Se luce Roa, aquí empieza a agrandar su figura en el tiro libre de Alan Shearer. Antes Bati había cabeceado, desviado, pero la jugada estaba anulada. Ortega, imparable. Crespo ya estaba en la cancha, todavía no. Bati era el que no llegaba tras la media vuelta del Piojo López. El arranque de Verón, el centro de López y la salvada en el instante decisivo de Gary Neville. Los cambios del minuto 28, Crespo por Batistuta, inaceptable. Gallardo, que también va al campo de juego por el Piojo López, mucho más entendible. Chamot, la cabeza de Simeone, el centro y una mano que el árbitro no ve, es penal para Argentina. Clarísima la infracción de Southgate. Cabezazo y gol, pero no vale. Cuando Campbell creía que el 3-2 estaba asegurado, se equivoca. Shearer había golpeado a Carlos Roa. Sale rápido Verón, toca en Gallardo y Ortega. Se libera Crespo, pero no llega a participar de la acción. Vemos reiterada la proyección de Tony Adams. Reza el número uno de los Rolling Stones y van a la tanda de penales. Acierta Berti, acierta Alan Shearer. El peor momento de Argentina en el partido, la tajada de Siman a Hernán Crespo. Paulins y se reivindica la Argentina con Superman Roa. Va Verón adentro, otra vez en ventaja a los nuestros. El turno de Paul Merson y el 2-2 en la definición desde el punto penal. Gallardo también convierte. Hace lo propio Michael Owen. Los que se parecen física y futbolísticamente, no solo por llevar el 20 en la espalda. Ayala, Argentina a un paso de la gloria. Roba con sus manos, hace historia. La alegría que sus compañeros de Mallorca le negaron, los de su selección, la Argentina, le permitieron a Lechuga gozar de su noche inolvidable. Los ingleses a casa, lo más lindo, lo más lindo. Qué lindo, qué satisfacción. Ahí pasaba este recuerdo grato para la selección argentina. Bueno, un día como hoy le ganaba por penales justamente a Inglaterra, un clásico, un viejo clásico, ya después en los mundiales. Y bueno, en el próximo mundial también Argentina se enfrentó con
el conjunto inglés. Bueno, también fue victoria para los ingleses, esta vez 1-0, y bueno, Argentina quedó afuera. Pero este recuerdo fue de un Carlos Roa que estaba de arquero en Mallorca, España. Bueno, había varias figuras en los ingleses. Estaba Alan Shearer, el máximo goleador de la Premier League. Estaba Michael Owen, que recién aparecía en los estratos del fútbol, este jovencito jugador. Y bueno, estaba el Mono Burgos, varias figuras. Gallardo aparecía en los penales, la Bruja Berti, Hernán Crespo. Batistuta se retiraba también prácticamente de este partido, pero no pudo patear los penales. Bueno, esta fue la historia del día en cuanto a las efemérides futboleras. Vamos a hablar ahora, y siguiendo con el tema del mundo de la redonda, con la sección de Formoseños por el Mundo, porque tenemos varios jugadores, varios entrenadores que están en el exterior, bueno, haciendo su camino, y este es el caso de Mario Jara, entrenador de 12 de octubre de la Liga de Paraguay en la primera edición, que ya se sabe que va a comenzar en julio. En el mes de julio está pautado el comienzo del fútbol guaraní. Por ahora están entrenando, por ahora están haciendo los testeos pertinentes sobre el COVID-19, no hay casos positivos, los 12 clubes de primera están en esta situación, y comenzó prácticamente el 16 a entrenar. Después ya el 22 nuevamente entrenaron, pero con más gente, más grupos de jugadores. Y ahora sí, ya están en una etapa donde están entrenando todo en conjunto. Por eso vamos a escuchar las palabras de Mario Jara, que decía esto a Mística Deportiva. Como normalmente lo vienen haciendo los demás equipos, ya pensando en el inicio, tratando de ajustar todos los detalles con respecto a lo físico, técnico, también pudimos sumar muchos trabajos tácticos, que es importante, así que, como te decía, pensando en el primer partido y con la posibilidad de seguir sumando, ¿no? Y en ese sentido, la verdad, estamos muy tranquilos, muy contentos del plantel que tenemos. Sin duda que vamos a tratar de ser bien competitivos. Y como te decía, ya desde el partido contra Sol de América vamos a intentar sumar, intentar volcar todo lo que venimos haciendo durante este tiempo de trabajo y bueno, y tratar de seguir sumando, que para nosotros va a ser más que importante, ¿no? En este periodo breve de apertura del libro de pases, profe, ¿algún hombre en carpeta? ¿Algún jugador en carpeta para incorporar? No, nosotros no vamos a incorporar, no vamos a jugar con el plantel que tenemos. Creemos de que, como te decía, que tenemos un plantel bien competitivo, vamos a tratar de ponerlos a todos de la mejor manera. Hoy en día arrancan todos de cero, más allá de los últimos dos resultados, lo importante, como te decía, que recuperamos varios futbolistas y que todos arrancan de cero, ¿no? Y como siempre decimos, el que esté mejor va a jugar, y bueno, ese es el mensaje para los futbolistas, y esperemos que cada uno del máximo, como lo viene haciendo hasta ahora, para llegar de la mejor manera. Usted, como cabeza del cuerpo técnico, hace el seguimiento de sus jugadores, la evolución con el preparador físico, con el nutricionista. ¿Cómo ve las condiciones de los jugadores? ¿Alguien con sobrepeso o demás? No, bueno, es normal, ¿no? Después de un parate importante, más allá, como te decía, que veníamos trabajando por medio de Zoom, pero al no tener el espacio, ¿no?, que ellos normalmente están acostumbrados a trabajar, sin duda que uno es inevitable, ¿no?, que suban de peso y demás. Pero lo bueno es que nosotros los niveles de fuerza por lo menos lo teníamos bastante trabajados, bastante controlados. Y con los trabajos que venimos haciendo desde que iniciamos otra vez los entrenamientos, ya se ve una mejoría importante, ¿no? Entonces, en ese sentido estamos tranquilos también, porque creo que vamos a llegar muy bien para el primer partido. ¿Amistosos planificados, profe? En principio tenemos confirmado un amistoso con Sportivo Luqueño, que va a ser el sábado 4. Estamos terminando de confirmar el horario nada más, pero en principio tenemos ese amistoso para jugar. Ahí pasaban las palabras de Mario Jara. Bueno, este entrenador que hoy está ahí en Paraguay, formoseño, pasó por Independiente de Fontana, después también pasó por varios equipos ahí en la Liga de Paraguay, General Díaz, estuvo también en Independiente, en muchos clubes, hasta que recaló en este 12 de octubre, hace 2 o 3 meses, porque antes de la pandemia ya dirigió partidos ahí. Bueno, el título que dejó es que no va a tener refuerzos, se va a conformar con lo que tiene para arrancar el fútbol guaraní, que está pautado para el 17, más o menos, de julio, si todo va encaminado y no hay casos positivos de COVID-19. Cambiamos de tema, pero vamos a hablar ahora de nuestra región, porque sabemos que el fútbol del interior, justamente los federales, los regionales, que tenemos representantes formoseños, entre ellos Sol de América, 8 de diciembre, están jugando, al igual que 1 de mayo,
una etapa que tienen que jugar, vamos a ver cuándo y cómo, es muy difícil ahora dar una fecha por el tema de la pandemia, pero hubo una reunión virtual donde se tomaron varios puntos, se debatieron y que estuvo presente justamente el delegado de la región y presidente de la Liga Formoseña de Fútbol, el ingeniero Jorge Joffre. Bueno, se comunicó con sus pares, dirigentes de federaciones y de ligas y habló sobre varios temas. Primero, la problemática del fútbol del interior, sabiendo que la economía está parada, que se nutren prácticamente de otras cosas, los clubes cerrados, y bueno, esperando por lo menos volver a entrenar. Eso se habló mucho. Después, otra cosa que se habló es qué va a pasar con los torneos. Hasta ahora hay solo un bosquejo que decían que en septiembre o octubre volverán los torneos regionales y bueno, el Federal A en su parte final. Esos son algunos temas. Y también habló de lo que es el sistema COMET. Este sistema COMET que ya vino para quedarse, en 2014 estuvo presente ya en nuestros lares, en la República Argentina. ¿Qué es el sistema COMET? Bueno, es un software autorizado por la FIFA que se trata de un sistema experto de gestión, es la carga de los jugadores que va a tener posibilidad cada liga para que ya no haya problemas de amarillas, de rojas, solamente el sistema te va a cargar y después se va a ir acumulando las amarillas, bueno, para ser más ya tecnológico y cada liga va a tener que tener. Bueno, todo eso charló Joffre en una nueva reunión porque ya hubo antes, hace un mes, otra. Bueno, se están comunicando por lo menos para ver qué va a pasar con los torneos. Muchos por ahí dicen los optimistas que va a ser en octubre, podrían volver, pero va a ser muy frecuente el tema de volver a entrenar primero antes que jugar. Y otros dicen que está muy complicado, que el Federal A pende de un hilo, al igual que el regional. Y bueno, todo echa por la borda esta pandemia, así que vamos a ver qué va a pasar a futuro. Por lo pronto, Formosa estuvo representado en esta reunión por parte del ingeniero Jorge Joffre, bueno, que tomó todos los recaudos. ¿Qué va a pasar con nuestro fútbol? Seguramente más adelante vamos a tener más información de lo que va a ser esta reunión que van a seguir haciendo hasta tanto se puedan comunicar con sus pares. Chaco está pasando muy mal todavía y bueno, son las regiones que están cerca de nosotros y estamos rodeados por ahora. No pasa nada en el mundo del fútbol del interior. Con esta noticia vamos a una pausa. Tras ella se viene todo el fútbol internacional.